bienvenidos a Rallys.net Televisión. Estamos en la 44 edición del Rally Islas Canarias. Bueno, lo primero es que, como podéis ver, no estamos en nuestro set habitual y es que hace un tiempo muy, muy malo, hace muchísimo viento y no hemos sido capaces de montarlo, así que nos hemos refugiado aquí debajo de las carpas de Suzuki. Como estaba diciendo, 44 Rally Islas Canarias, último rally puntuable de esta temporada, rally que también puntúa para el Campeonato Europeo y donde se van a decidir tanto el Campeonato de España de Rallys de Asfalto entre Pepe y Cohete Suárez, que están separados por tan solo un punto real, y también se decidirá el Campeonato Europeo. Pero bueno, nosotros vamos a lo que nos importa, que es el Nacional de Asfalto. Juan, ¿cómo está la cosa, eh? Muy ventosa, para empezar muy ventosa. Menudo tiempo, ¿eh? Cualquiera lo diría que estamos en Canarias, ¿eh? Creo que han tenido los primeros días de la semana sol y calor, lo habitual de esas fechas aquí en las islas, pero bueno, a partir de que hemos llegado nosotros, creo que hemos traído el temporal para aquí de camino ya en el avión. Y nada, muchísimo viento, lluvia, sí que es verdad que los tramos se secan muy rápido, pero el agua está cayendo, está cambiando constantemente el estado del piso, o sea que va a complicar muchísimo las cosas este fin de semana a todos los participantes. Tú bien lo decías, ¿eh? Menudo rally, aquí se juega un montón de cosas, campeonato, supercampeonato, la final del campeonato de Europa, o sea que aquí hay mucha tensión acumulada, muchísimas ganas de correr y de conseguir un buen resultado, porque bueno, aquí se juega todo, los tres títulos se juegan aquí, en las islas, especialmente para nosotros, como también tú bien decías, el del campeonato de España de rally de asfalto con Pepe López y José Antonio Cuárez de Suárez, que se lo juegan todo a una carta. Bueno, pues ya lo veis, tan solo un punto de diferencia entre los dos pilotos, así que aquí no queda otra que jugársela todo al último tramo. Exactamente, todo al último tramo, aquí va a ser hasta el último metro corriendo. Presupongo, ya lo decíamos el otro día en Anuncia, que la gente del europeo va a tener que apretar muchísimo para intentar dar caza a estos dos pilotos, porque vamos, vienen completamente motivados y con ganas de ganarse el uno al otro. Vamos a recordar que el año pasado ganó aquí Pepe López también contra los pilotos europeos, con lo cual va a estar la cosa muy, muy apretada. Te has adelantado una de las preguntas que le hemos hecho ahora hace un momentito después del tramo de clasificación y en la que ya nos contentaba un poco cuáles eran sus intenciones en este rally, aparte también del Campeonato de España. Pero bueno, como decíamos, esta mañana ya estamos a golpe de jueves, pero aquí ha habido tramo de clasificación aquí en el Rally Islas Canarias. No es muy significativo en cuanto a tramo, pero sí en cuanto a tiempo, es que empezamos a ver cosas interesantes, ¿no? Sí, además en la qualifying también me han contado un secretito que te va a gustar, luego te lo cuento. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, hacemos un repaso a esos tiempos de este tramo de clasificación
Yo creo que quizá la sorpresa ha sido el mejor crono, porque yo creo que no todo el mundo esperaba que Mikko Marsik haya marcado un tiempo que le ha arrancado prácticamente un segundo al resto de pilotos participantes y sobre todo a los destacados. Este piloto fue campeón en Polonia, así que es un piloto muy rápido, pero como te decía antes, tengo un secretito que contarte sobre el tramo de clasificación, y es que aquí los pilotos no tienen muchas ganas de salir en las primeras posiciones, precisamente por el clima. Esto puede penalizar, entonces ha habido muchos que han levantado el pie para intentar no clasificarse entre los primeros y poder salir en la cola de la lista. Lo hemos visto en la hora de la elección del orden de salida, como prácticamente todos los pilotos han empezado a escoger las últimas posiciones, sobre todo por el hecho de que si llueve, a lo mejor, como lo estábamos hablando, los tramos son muy cambiantes, de repente empieza a hacer viento y seca muy rápido la carretera, pues prefieren esperar y que vayan los de delante secando el asfalto para encontrarse unas mejores condiciones a la hora de pasar por los tramos. Exactamente, aquí salen a 2 minutos los pilotos prioritarios, por lo tanto le da tiempo a la carretera en los tramos de la mañana a secarse, así que es muy importante este dato. Pero repasamos los tiempos, hablábamos eso, Mikko Marsik, el mejor crono, casi un segundo que el resto de pilotos destacados, digamos, en esta prueba, por delante de Craig Breen, José Antonio Coete Suárez, primer piloto español clasificado. En Asturias el tiempo es así, así que para nada nos incomoda, la quali ha empezado bien, primero es del nacional y arriba en el europeo, pero bueno, esto hoy es un mero trámite, mañana es lo que cuenta de verdad y vamos a afrontarlo con las mismas ganas que Princesa y Nucía, y creo que no tenemos que hacer nada diferente a esas dos pruebas y bueno, estoy contento, el coche, los neumáticos, Alberto, todo está bien y yo creo que yo también estoy bastante en forma. Te iba a decir, ¿si nervioso o ansioso o con ganas de arrancar ya empezar a correr? Estoy muy, 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 muy tranquilo. Sí que los días previos me entró así un poco más de ansia, más que nervios, ganas de que empezara, pero bueno, ya empezó, ya estamos en todo el rollo y bueno, me siento cómodo. El shakedown hoy fue bien y tranquilamente nervioso. Andreas Mikkelsen, Pepe López, Nils Solans. Bueno, yo creo que lo primero sí que debería de ser el Campeonato de España. Pero bueno, si te soy sincero, la verdad que me hace mucha ilusión el Campeonato de Europa, ¿no? Ya una vez conseguido el campeonato el año pasado, pues es cierto que lo que más me interesa ahora en mi carrera es hacer buenos resultados a nivel internacional y me gustaría hacer un buen rally. Pero bueno, veremos dónde podemos estar. De momento la quali no ha ido del todo bien. Yo creo que ha sido la peor de todo el año, en el mejor sitio de todos, ¿no? Quedemos ya un poco con las ruedas y con el setup, pero así es esto, ¿no? Hay que pensar en mañana, que es lo importante. Es que el tiempo se las trae también aquí, ¿no? Supongo que contabais con esto, pero no sé si en estas circunstancias tan, no sé, tan cambiantes. Es una locura. Yo, bueno, la experiencia que tengo en las islas en general, en Madeira, en Azores, es igual. Siempre que entra temporal, puede pasar cualquier cosa, como estamos viendo, ¿no? Que salga el sol, que se ponga a llover y de repente seque, una locura. Así que, bueno, veremos a ver mañana si... Yo creo que va a ser un tema de suerte más que otra cosa. Bueno, no hay que pensar mucho en matemáticas, sino en las condiciones que nos vamos a encontrar en los tramos. Y nada, hemos venido a correr, a pasarlo bien, intentar hacer el mejor resultado posible e intentar hacer un buen resultado en la general del rally, más que pensar solo en el supercampeonato, ¿no? Se trata de intentar hacerlo lo mejor posible y si nos sale bien y podemos ganarlo, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar sobre todo disfrutar y hacer un último rally bueno del año. Y Oliver Solberg, todos estos pilotos en el mismo segundo, 1.55, o sea, están separados prácticamente por 8 décimas entre Craig Breen y Oliver Solberg. Efraín Llarena ya está a 1 segundo por detrás de este grupo de cabeza. Es lo que hay que intentar luchar contra ello y vamos a ver, ¿no? Ahora vamos a salir séptimos, una posición de salida que sinceramente no tenemos ni idea porque como no sabes lo que va a pasar, sí que puede venir bien, puede venir mal. Y nada, vamos a intentar correr todo lo que podamos y a ver dónde estamos cuando acabemos el primer día. Luego ya tenemos a Joan Bonato, a Enrique Cruz, piloto local, con muchísimas ganas, claro, y encima con un R5. Hasta ahora siempre corría con el Porsche, ahora ya tiene la ocasión de medirse en igualdad de condiciones con el resto de pilotos, no solo nacionales, sino también continentales. Y también, por lo que nos ha dicho, con muchísimas ganas de salir aquí y de demostrar todo lo que es capaz también en el rally de casa, ¿no? Para mí no es un reto ya llegar aquí con los deberes hechos de conseguir el campeonato de Canarias, pues aún es una oportunidad de oro, ¿no? Por salir a correr y a intentar medirnos a este pedazo de plantel de pilotos. Y ya en la quali ya hemos visto el nivel, que en un segundo hay 10 pilotos, entonces yo creo que mañana va a ser un rally difícil,
pero a la vez muy interesante para nosotros por eso, por estar con un coche nuevo y en este rally tan importante. Luquianu, que ha quedado un poquito más atrás, ha perdido bastante tiempo. También problemas para Iván Ares, que bueno, ya en los tramos, en el shakedown, quería decir, tuvo ese pequeño problemita, esa pequeña salida de carretera en la que, bueno, dañó un poco la aleta y una rueda. Ha sido grave, afortunadamente, sí, ha sido un toque de chapa, como se suele decir, pero bueno, ha tenido ahí ese problema y ha sido la única incidencia de la mañana. Ha sido más las carreras por recoger el coche, montarlo a la urba, venir corriendo aquí, intentar reparar lo máximo posible y lo más rápido posible para poder estar en ese tramo de clasificación y conseguir un tiempo que ha sido discreto, pero que evidentemente, pues bueno, poco más se podía hacer en las circunstancias en las que le ha tocado vivir al piloto gallego en este rally. No, bueno, un pequeño susto que, bueno, parece que iba a complicar las cosas, pero bueno, al final, nada, pocas cosas importantes, pero bueno, sí que entre que nos bajó la grúa, tal, todo muy apurado para intentar salir a la quali, ya salí muy justo, bueno, no salí muy centrado y tampoco salió un buen tiempo, ¿no? Pero bueno, estoy contento, la primera pasada hemos rodado bien y el coche iba bien, me daba buen feeling, entonces con eso me quedo. Poco más. La jornada no ha dado mucho más para hoy. Nada, ya lo fuerte, como bien dices, empieza mañana. Pero yo, antes de que empiece la jornada de mañana, me he ido a hablar con un piloto que conocéis todos. Piloto y copiloto. Piloto y copiloto esta vez, ¿eh? Piloto y copiloto con mi compañera Maca tomándose ese café. Nada, lo veis ahora y seguimos con esta crónica, este resumen de la primera jornada en este rally Islas Canarias. Chicos, muchas gracias, bienvenidos a esta sección de rallies.net. Bueno, sabéis que aquí nos centramos un poquito más en intentar conocer a la gente que pasa por aquí, no hablar tanto de carreras, ¿no? Y bueno, estoy muy contenta que eres la primera chica que pasa por aquí y eso es un orgullo. Sí, también es un honor para mí. Bueno, contarnos un poco, lleváis un montón de años corriendo juntos y habéis conseguido muchos éxitos además. Contarnos un poco cómo fue ese primer contacto, quién llamó a quién, cómo surgió. Bueno, pues yo en el año 2015 corría en el equipo Opel oficial con Ángela Vilariño y bueno, hicimos una temporada. Y después de ese año, pues Ángela decidió que no quería correr más en rallies, que quería seguir en la montaña, que era su especialidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me quedé libre. Y Efren justo estaba corriendo la Copa Suzuki con su copiloto de siempre. Y bueno, se quedó sin copiloto, ¿no? Y me llamó. Y así, sin más, tiraste para allá. ¿Y qué tal esa primera experiencia? Bien, la verdad que bien. Me acuerdo que quedamos en Ondayo, en el Hotel Adelma, para conocernos. Bueno, estuvimos hablando un poquito de las notas y directamente nos fuimos a unos tramos de por allí típicos de Cantabria para probar un poquito todo. Y bien, ¿no? Luego a partir de ahí fuimos al primer rally de Francia, de la 208 Cup, que nos tuvimos que abandonar por una avería mecánica y bueno, luego a partir de ahí todo rodado. Y dentro del panorama que tenemos en España, sois el equipo, podemos decir, casi con más presencia internacional, ¿no? Esto también ha sido gracias al cambio que ha habido en la federación. ¿Cómo contarnos un poco esa parte y cómo la afrontáis? Porque es una responsabilidad muy grande también. Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Nosotros en 2016 corrimos en Francia la 208 Cup, porque en España no había ninguna salida para jóvenes. Así que nada, en el 2017 llegó Manuel Aviño y toda su federación a la Federación Española y bueno, me acuerdo que estaba en casa y vi que acababan de sacar una beca R2 y yo no me lo creía, ¿no? Me puse en contacto con la federación, me lo confirmaron, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero teníamos que hacerlo, ¿no? Era nuestra oportunidad, una oportunidad para un chaval joven de poder salir al europeo ganando una beca en España, ¿no? Así que lo hicimos y la verdad que desde el 2018 pues estamos muy contentos, creo que ellos también están contentos con nosotros. El primer año quedamos terceros del europeo, el segundo año ganamos y bueno, este año creo que están saliendo las cosas más o menos bien,
primer año de aprendizaje, un año atípico, que tan solo hemos corrido 5 carreras y bueno, hacemos lo que podemos, los kilómetros son bastante escasos, pero siempre está bien, bueno, pues compararte con gente buena y ver que no estás tan lejos. 200. Izquierda 8, tope, agarra rasante, 400. Y hablarme un poco de cómo es vuestro día a día cuando no estáis corriendo, porque además pasáis mucho tiempo fuera de casa, pero cuando estáis en casa, ¿qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Pues básicamente bastante entrenamiento físico. Yo tengo un entrenador personal de lunes a viernes y siempre que no estoy en carrera estoy entrenando. Sobre todo pues para fortalecer la espalda, pues para estar un poco fuerte, ¿no? Y luego pues el trabajo, ¿no? Desde luego que hay que seguir trabajando. ¿Y tú, Efren? Bueno, a mí me gusta, la verdad es que me gusta preparar muchísimo los rallies. Veo muchos vídeos, no con la intención de aprenderme las carreteras, sino de analizar un poquito la puesta a punto del coche para cada rally. Entonces, bueno, un poquito más eso, tarea de hablar con ingenieros, preparar un poquito todo y luego, pues lógicamente, ayudar en casa, todo lo que puedo en el negocio familiar y básicamente eso. Y ya después de tanto tiempo corriendo juntos, que me imagino que estaréis súper compenetrados, ¿tenéis algún truquillo así entre vosotros? ¿Algún secretillo? Yo creo que la clave de cualquier equipo, ¿no?, es que tanto yo no me meto en el trabajo de él y él no se mete en mi trabajo, ¿no? Yo hago lo mío, lo hago a mi manera y él me respeta y yo respeto lo que él hace, ¿no? Y yo creo que eso es, hay que tener un balance, ¿no? Que un equilibrio, ¿no? Que cada uno haga su trabajo para que la cosa funcione. ¿Cuál es vuestro mejor recuerdo de todo el tiempo que lleváis corriendo juntos? Bueno, yo creo que por suerte tenemos muchísimos buenos recuerdos. Hemos conseguido ganar en casi todos los años que llevamos juntos, por lo menos en alguna carrera. Y bueno, yo creo que recuerdo en el año 2016 ganar el Rally Dubar, que para los españoles siempre ha sido un rally, bueno, con muchísima fama, en el que había muchísima gente extranjera, un rally de 200 y muchos kilómetros. Un rally complicado y bueno, plantarnos allí y bueno, dar un golpe encima de la mesa, la verdad es que yo creo que ahí fue nuestro mayor punto de inflexión en las carreras deportivas. ¿Y el tuyo, Sara? Sí, también coincide con el Rally Dubar porque fue nuestra primera victoria internacional, ¿no? Para mí era la primera vez, el primer año que salía fuera de España a competir encima en una copa como la Peugeot, que tenía como mucho prestigio, ¿no?, del volante Peugeot siempre de muchos años, ¿no?, y para mí era como una referencia. Y sobre todo esa cita fue súper importante. También el Rally Lyon, donde conseguimos la victoria, también fue importante para nosotros. Y luego, sobre todo, pues la del otro día en Hungría, ¿no?, que nuestro primer podium en el Campeonato de Europa Absoluto, pues eso, pues qué decirte, ¿no?, que para mí, para Efren y que para todo el equipo, pues fue una gran recompensa. ¿Y el siguiente paso cuál va a ser? ¿De cara al año que viene o de aquí a 2 años? ¿Tenéis algún tipo de previsión? Bueno, nosotros para el año que viene, pues no tenemos claro, lógicamente, el programa. Tenemos que ver los apoyos, pero nuestra intención creo que es seguir en europeo. Ahora mismo, en mi opinión, el Mundial es algo inviable por temas económicos y aparte la repercusión que tiene creo que es bastante inferior en cuanto a una categoría de R5. Así que intentaremos luchar para estar el año que viene aquí y ojalá pues poder luchar por un campeonato de Europa. Bueno, pues que tengáis muchísima suerte y muchas gracias por este ratito. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí el resumen de la jornada de hoy, una jornada cortita, pero bueno, nos ha dado para hacer muchas cosas. Oye, la primera chica, Sara, la primera chica que pasa por el café con Maca, por favor. Lleva siendo hora, ya era hora. Y bueno, con esto ya nosotros nos vamos a descansar y empezamos mañana lo fuerte, el plato fuerte de verdad en la 44 edición del Rally Islas Canarias. Vamos a terminar, como siempre, con lo que debería ser el plato fuerte de este Rally Islas Canarias, pero que ni la situación sanitaria ni las condiciones meteorológicas van a permitir que sea lo que suele ser habitualmente, como es la ceremonia de salida de esta edición de Rally Islas Canarias. Dentro de lo que se puede, han conseguido hacer esto. Con estas imágenes terminamos este primer resumen. Nos vemos mañana aquí en rallies.net Televisión, el canal del Nacional de Rallies. En grana la primera, preparado para tomar la partida con su Hyundai i20 R5 en 3, 2, 1, good luck.